erakunde ezberdinen ba, lanan metaketan ondorio da gaurreunen eunen gipuzkun homologatuta dauzkeun mila kilometro bidezior sarea. Zazpi GR-ko sare homologazio lanak egin ditugula, baitare aukera izan degula sarea bea, ibilbidea beaiek egokitzeko eta gizarteri erakusteko edo gertuatzeko. ez. Zehaitzen baten bidezio konpokentak konpoketak nola baite albidetzen diguna da, ba, lehengo bide zaharrak rekuperatzea, gaur reunen naturre eh, espazioetan daukagun bide sare hori alkarrekin lotzea eta baita ere, bueno, ba herritan dauden ibilbide hoiek jerre sare honekin lotzea. Por el, la colaboración entre las diferentes entidades hoy en día en Gipuzkoa podemos disfrutar de una red de senderos de 1000 km eh, homologados, ¿no? También decir que desde la diputación seguiremos liderando este tipo de iniciativas eh, para acercar pues los valores que tenemos en Guipúzcoa, tanto los culturales como eh, los naturales, eh, tanto a la ciudadanía local como a aquellos que nos eh, visitan, porque para nosotros es especialmente importante eh, dar a la población la oportunidad de conocer nuestra Guipúzcoa, los valores naturales sobre todo que tenemos desde dentro. Este legado que presentamos hoy, que es este mejoramiento de las, de las vías y, y eh, con nuevas indicaciones de los, de los senderos de Guipúzcoa, tiene mucho que ver con los valores que defendíamos en 2016 y que queremos seguir defendiendo en adelante. Tiene que ver con la idea del trabajo interinstitucional y también en ponernos en relación con nuestro medio ambiente y, y también el entorno cultural y, y natural. El legado que deja ese 2016, idea, ese testigo que recogió la Diputación hoy lo vemos ya, eh, bueno, eh, en marcha con estas siete rutas, con estos paneles. Yo creo que todavía hay más trabajo para hacer, se pueden hacer más cosas mucho, o sea, que, que enriquezcan un poco todo este, este, este estos senderos que tenemos, pero sobre todo yo lo que hago, quiero hacer un poco de hincapié es en que cuantas más personas recorran estos parques naturales, cuantas más personas recorran nuestros caminos a través de GRS y PRS que la Diputación nos mantiene, pues todos vamos a saber un poquito más del entorno en el que vivimos. Eh, podemos ad adquirir más conocimiento sobre flora, sobre fauna, sobre las costumbres, sobre lo que ha ocurrido en nuestras montañas, sobre lo que está ocurriendo, y todos pues, eh, tendremos más eh, capacidad para proteger nuestro espacio, nuestro medio ambiente y, en definitiva, pues, para proteger nuestra tierra y Pomos Guipúzcoa. ¿no?